the lullaby straight till the morning. Ooh, how we keep it going. This love is only moments, girl. And you know I'm carrying the world. So just fuck me like a sad boy. Save me from all of the pain and the drama. I'm playing whisper down the lane with my problems. Hope it's somebody gonna solve them. And so I lose myself in labor. Time to cry when the day's filled. Time to cry. But when the lights turn low and there's no one here, can I shed a tear? Can you lullaby me? Oh, so baby, can you lose it? I really want that lullaby. So love my body. Oh, so baby, can you love my body? Ooh, so baby, can you love? Yeah, I really want that lullaby. Yeah, oh, oh. Bueno, buenos días, bienvenidos a otro vlog. Como podéis estar viendo, no estoy ya en mi casa. Ayer ya dormí fuera de mi casa. Os voy a poner ahora mismo, bueno, después de la introducción esta, un clip de cómo está ya mi habitación. O sea, está mega vacía, ahora vais a ver. Y nada, os quería contar un poco. Yo ya no voy a volver a mi casa. Hoy mis padres han ido a sacar todos los muebles de casa, los que quedaban y demás, porque ya la casa estaba súper vacía. Entonces yo hoy tengo que salir a comprar dos cosillas, veré a ver. Entonces hoy me vais a acompañar porque yo ya estaba cansada de la mudanza y necesitaba un día para mí. Como habéis podido ver, he estado viendo YouTube mientras desayunaba. Bueno, me tomaba el café, que ahora me gusta mucho ver el podcast de Estirando el Chicle. Así que nada, lo que voy a hacer ahora va a ser arreglarme, que creo que os voy a grabar cuando ya esté arreglada y para enseñaros el outfit y demás. Y después ya nos vamos a ir, os voy a grabar y demás. From all of the pain and the drama, I'm playing whisper down the lane with my problems. Bueno, antes de nada, os voy a enseñar la habitación en la que estamos durmiendo mi hermana y yo. Hasta que, bueno, ya os conté en el vídeo anterior que íbamos a estar en un sitio como un tiempo limitado hasta que consiguiéramos la otra casa. Así que os voy a enseñar cómo está la habitación. Está hecha un desastre, pero dentro de lo que cabe está bien. Bueno, como habéis visto, yo duermo en la cama de arriba, mi hermana duerme abajo, como siempre. Y luego tenemos ahí pues nuestras maletas, cajas con nuestras cosas. Detrás de la cama hay más cosas que no vamos a utilizar ahora, así que voy a proceder a vestirme, elegir la ropa y demás, porque tengo que abrir la maleta y no puedo abrirla en la habitación porque es mega pequeña. Así que luego os sigo contando. Bueno, pues ya me he arreglado. Tengo un dilema y es que no sé si con el outfit que me he puesto ponerme esta gorra o no. Así que os voy a enseñar el outfit así rápido. Este sería el outfit. La gorra, que es de Pull&Bear. El polo, que es de Zara. Los pantalones son de Zara. La gabardina es de Stradivarius. Y el bolso es de Stradivarius. Me da a mí que me voy a ir así. Uy, está todo hecho un desastre. Me voy a ir así. Pues porque me apetece. Así que me voy a ir ya. Que son las 12:30. O sea, me he tirado como 2 horas. Llevo como 2 horas en casa sin hacer prácticamente nada. O sea, que voy a salir súper tarde. Así que me voy ya y para volver lo antes posible. Tengo la cara demacrada, en plan, me han salido un montón de granos.
No llevo rímel, nada. Así que nos vemos. Straight till the morning. Oh, how we keep it going. This love is only moments, girl. And you know I'm carrying the world. So just fuck me like a sad boy. Save me from all of the pain and the drama. Playing whisper down the lane with my problems. Hope it's somebody gonna solve them. And so I lose myself in labor. Time to cry when the day's filled. But when the lights turn low and there's no one here, can I shed a tear? Can you lullaby me? Oh, so baby, can you lose it? I really want that lullaby. So love my body. Oh, so baby, can you love my body? Oh, so baby, can you A ver, me da bastante vergüenza grabar por la calle, pero os iba a decir que me he bajado en Bilbao para ir dando un paseíto hasta que llegue a Gran Vía. Es que me da otra vergüenza grabar por la calle. Y eso, bueno, que tengo que ir a una tienda que está casi en Gran Vía y voy dando un paseíto tranquilamente. Ya estoy en tribuna. Ay, de verdad es que hace bastante calor. Yo pensaba que iba a hacer fresquete, pero no, la realidad es que hace calor. Y la verdad es que me gusta bastante venir sola. Y por la mañana, porque no hay casi gente y vengo más tranquila. Y me estaba mirando la gente, qué vergüenza. Así que bueno, os sigo enseñando. Me he metido en Carlin y he pecado. He pecado porque me he comprado dos cosas, dos subrayadores, luego os enseño en casa. A ver, es que soy una obsesa del material escolar y al final he dicho, voy a entrar en Carlin. Y he entrado y al final me he comprado, que no debería haberme comprado, pero bueno. Adoro Tribunal, adoro Calle Fuencarral, adoro el centro, la verdad. Donde estoy quedándome ahora hasta que me vaya a la nueva casa, está más cerca del centro, con lo cual bien, porque así puedo venir más a menudo y demás. Y no me quería comprar nada de papelería porque yo empiezo la semana que viene a la universidad. Yo no sé qué me tengo que comprar y qué no, así que me quería esperar, pero he pecado. Acabo de decidir espontáneamente que me voy a subir a casa andando porque hace muy buen tiempo y no me apetece volver en metro. He de decir que hace mucho calor y que tengo 44 minutos de paseo hasta casa. Súper surrealista lo que me acaba de pasar. Estoy subiendo, bueno, ahora ya estoy en Bilbao porque subo todo recto hacia casa y me he encontrado a Maru y a Ruru, que para los que no los conocéis pues son influencers, y digo, me voy a hacer una foto con ellos. Y ahora por aquí os voy a dejar la foto que me he hecho. Muy majos, la verdad, ya me los había encontrado antes, así que bueno, nada, os voy a seguir grabando. Además, no creo que ellos vayan a ver este vídeo, pero bueno, que son majísimos y hace mucho calor. Es que no me creo todavía que me los haya encontrado porque, o sea, sinceramente, siempre que vengo al centro, casi siempre me suelo encontrar alguna persona conocida, influencer, por así decirlo. Acabo de acordar de que ahora cuando llegue a casa tengo que llamar a la universidad porque empiezo la semana que viene ya el martes,
Y pues a ver si me cogen el teléfono ahora ya. Y nada, no me queda mucho para llegar a casa, Vale, pues os vengo a actualizar un poquito, que ahora justo en esta calle no hay nadie y así puedo grabar tranquila. Resulta que como me pillaba de paso la sede de mi universidad, he dicho, venga, pues voy a entrar a preguntar las dudas que tengo. Pues no sé en qué momento he entrado, porque la señora que me ha atendido, una siesa, entre que es un poco borde y que estaba hablando súper bajito, digo, vamos, es que me renta más haberme quedado con las dudas, haber llegado a casa y haber llamado por teléfono a la universidad. Porque para lo que me ha explicado esta señora, que ha sido nada, no me ha servido de nada entrar, la verdad. Así que ya estoy cerquita de mi casa, de la que estoy ahora, digo. De la otra quedaría un caminito largo todavía. Y hace muy buen tiempo, estoy muy contenta. Así que cuando llegue a casa os voy a enseñar lo que he comprado. O sea, lo mío, que son nada, tres mierdecillas. Y lo de mi hermana, que eso sí que es una cosa así un poco más grande, pero ya está, o sea, sin más. Son cosas simples. Así que nada, voy a seguir grabando y cuando llegue a casa pues ya os cuento y demás. Voy a empezar a andar más despacito, porque aparte de que estoy cansada, son las 2:00 y mi hermana no va a llegar a casa casi hasta las 3, un poco más de las 3. Así que voy a estar sola en casa como una hora. Vale, pues ya estoy llegando a casa. Así que cuando esté en casa sigo grabando, porque yo de este barrio no me fío, la verdad, nada de nada. Por fin ya he llegado. Cuando abra ya, esté en casa, os voy a contar pues un poco, porque ahora estos últimos minutos no he grabado mucho. En casa. Bueno, pues ya he llegado a casa, como podéis estar viendo. Lo primero que he hecho nada más entrar ha sido quitarme las cosas y saludar a la Laika, que está ahí. Mírala. Mira, ay, qué mona. Bueno, eso. Como os he dicho que os iba a enseñar lo que he comprado hoy, pues os lo voy a enseñar. Primeramente deciros que yo no me quería comprar nada, porque digo, yo no sé cómo me voy a organizar para la universidad, no sé qué cosas necesito comprarme, así que mejor no me compro. Y como voy a estar aquí, que tengo cerca una papelería, pues si tengo que ir a comprarme algo, voy y me lo compro. Pues me he comprado tres cosillas de nada, pero me he comprado al fin y al cabo, así que os voy a enseñar. Primeramente, estos recambios de mi hermana, que son de Oxford, de cuadritos, que han costado como casi 4 euros en Folder, que esa papelería me gusta bastante. Luego me he pasado por Carlín, porque hay un Carlín en Tribunal en la calle Fuencarral, y he dicho, voy a pasar a ver. Y han sacado estabilos, subrayadores pastel nuevos. Y he dicho, los necesito en mi vida, porque los necesito. Y he cogido y me he comprado estos dos. Este azul, que está, me he enamorado. Y luego este verdecillo. Es que me he enamorado de los dos, pero mucho más del azul. Me ha costado como 1 euro y pico cada uno. Y por último me he ido a Muji, que es una tienda como china, japonesa, coreana, no tengo ni idea. Y no había bolis negros, pero me he comprado
lo que viene siendo la funda del boli y el recambio, que ahora lo junto y es el boli. Me ha costado lo mismo. Y ya está, ya no me he comprado nada más. Luego ya, si yo me compro algo para la universidad, porque me haga falta, en plan, alguna carpeta o lo que sea, os lo enseñaré. Ahora procedo a ponerme a mirar lo de la universidad, porque estoy sola, no tengo nada que hacer. Así que me voy a poner con lo de la universidad que os he contado, llamadas, ver la página web y esas cosas. Y ya está. Me da un pasito bastante largo. Voy a beber agua. Me voy a quitar las zapatillas. Y poco más. Me he tenido que alisar el pelo antes de salir de casa, porque tenía toda la forma de la coleta. Y ya se me ha quedado la forma de la gorra. ¡Qué horror! He pasado mucho calor fuera, pero bueno. Luego ya despido el vídeo más tarde, ¿vale? Vale, se me ha olvidado contaros que yo mañana, viernes, me voy a ir por la tarde al pueblo. Con lo cual, hoy también tengo que hacer la maleta. O si no, mañana por la mañana. Pero creo que va a ser hoy. Entonces, para que tengáis más contenido, lo voy a grabar para este vlog. Lo voy a hacer ahora por la mañana. Y ya dejo hecha la maleta. Y no sé si me pondré a editar este vídeo, imagino que sí. O si no, voy a tener que editarlo en el pueblo. Pero me gustaría que se quede ya subido de aquí, de Madrid. Así que, bueno, os voy a explicar una cosa, ¿vale? Me he comprado el este de Muji que os he dicho. Vale, pues no sabía cómo poner la tinta dentro. Y yo, mordiendo esto, intentando sacarlo, digo, ¿por dónde lo meto? Resulta que esto se desenrosca y yo intentando sacarlo a la fuerza. ¿Soy una bruta? Sí, soy una bruta. Y bueno, ya sin nada más que contaros, voy a proceder a lo de la universidad, a beber agüita y hacer la maleta y ya despido el vídeo. Ya, hasta me he recogido el pelo en un moñete así, poco churro. Ya estaba haciendo lo de la universidad. Ya he llamado, ya he mirado por internet y demás. Y ya me ha explicado cómo va lo de los horarios y demás. Así que ahora lo que voy a hacer va a ser pasar los clips de este vídeo al ordenador para tenerlos en el disco duro. Y voy a ponerme musiquita, voy a hacer lo de la maleta porque mi hermana todavía no llega de clase y poco más. Esta chica sí que me ha ayudado más que la de presencial, la de la sede. Así que nada, pues os voy a seguir grabando y ya está. Bueno, al final no he hecho la maleta y no la voy a hacer porque ya ha llegado mi hermana de clase, así que la voy a hacer por la tarde. Ahora vamos a comer, así que aquí despido el vídeo. Hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dale like, suscríbete, comenta si te ha gustado y los vídeos que queráis ver en mi canal. También podéis seguirme por mis redes sociales, por Instagram que por ahí estoy todos los días y por TikTok que ahora estoy subiendo vídeos y nos vemos el domingo que viene. Adiós.